Buenas, estimados estudiantes, un gran placer comunicarme con ustedes. Hoy vamos a desarrollar varios ejercicios que me solicitaron de operaciones con polinomios, muy importante para lo que es matemática elemental, matemática básica, que es indispensable que tengamos eso bien claro. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, veamos estos ejercicios que me solicitaron. Aquí tengo muchos elementos. Esta es una multiplicación de polinomios. Recordemos que la multiplicación número a la par de un paréntesis indica que multiplica. Cuando son bases iguales, letras iguales, se suman los exponentes. Aquí serían los números. 7 por 4, en este caso multiplico con la ley de signo, sería 28. A la 3 por a la 3, obviamente me quedaría a la 6, se suman los exponentes, o sea, 3 más 3, 6. Pero, y esta vez este no lo tiene, se baja, se le agrega el B2. Menos, porque más por menos, menos. 7 por 7 sería 49, resultado. Digo, a la 3 por a la 1 sería a la 4. B2 por B2, obviamente B4. Menos, porque lo mismo concepto, ley de signo, menos por más menos. 7 por 2, 14. Y de igual manera, a la 3 no tiene ninguno, se pone. B a la 2 por B a la 3 sería B a la 5. Y se acabó. En este caso, primero hago esta potencia, lo demás se copia igual. Me quedaría 3 medios, dos paréntesis indica una multiplicación, pero primero hago la potencia por la ley de potencia. Elevo 2 a la 3 sería 8, porque sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. X, este tiene una potencia 1, te digo 3 por 1, 3, X a la 3. Y Y, lo mismo, 3 por 4 sería 12, Y a la 12. ¿Qué hacemos, profesor? Debajo de este hay un 1, multiplico 3 por 8, serían 24. 2 por 1 es 2, después simplifico. X4 por X3 sería X7. Y Y sería Y8 y Y12 sería Y. En este caso se suma 12 más 8, 20. Simplifico. Siempre hay que simplificar al máximo. Me quedaría 12 sobre 1, que no se pone. X a la 7, Y a la 20. Y se acabó. Factorización. ¿Por qué? Porque esto es como tipo una prueba. Cuando es factorización, siempre traten de agrupar de dos en dos. Agrupo estos dos y estos dos. Saco un factor común. Aquí se repite el 2 y una m. Te digo, al 2 sacar no queda nada. A m3 le quito una m, sería m2. En este caso saco los dos, entonces me quedaría 1. Más, aquí saco un 3 a factor también. Me quedaría m2 menos 1. Profesor, ¿cómo sé si está bueno? Este y este tienen que ser iguales. Veo que son iguales. Lo copio. m2 menos 1. Por lo que sobró, que sobró 2m más 3. Profesor, y ahora raíz y raíz. Entonces me quedaría m menos 1 por m más 1 y agrego el otro señor que sea 2m más 3. Y este sería el resultado de esa factorización completa. Vamos a hacer una ecuación. Aquí la ecuación, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la raíz. ¿Cómo elimino la raíz, profe? Elevamos a ambos lados al cuadrado. Entonces este y este se cancela, me quedaría 3x menos 7 es igual 4 a la 2, 4 por 4 es 16. El 7 está restando, pasaría a sumar, o sea, 3x es igual 16 más 7. 3x es igual 16 más 7 sería 23, igual a 23. El 3 está multiplicando, pasa a dividir, sería 23 sobre 3. Entonces, ¿cuál sería la solución? Solución. El valor de x va a ser igual 23 sobre 3. Y se acabó. En este caso, saco un común. Aquí hay un 1. Multiplico en x. Multiplico ese 3 por esto. Me quedaría x más 2. Del otro lado me queda x menos 2. Aquí multiplico este por este. Sería 3 por 1. Sería 3x a la 2. Más 3 por 2 serían 6x. Menos 2 por 1 es 2. Es igual a 4x menos 5, nada más. Hay un truco, puedo para desarrollar esto, puedo decir que se está dividiendo, pasaría a multiplicar acá. Una cosita, aquí me equivoqué, aquí no es un más sino un menos, fue un dedazo, lo lamento. Entonces aquí sería menos, perdón, perdón, pero esto es para que ya la función que me pidieron otra y estaba, puse un más y era un menos. Este y este se puede cancelar. Entonces ya podemos agrupar. Entonces, ¿qué me quedaría? 3x a la 2 menos 6x menos 2 menos 4x más 5. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque me quedaría una cuadrática. Repito,
aquí me equivoqué, aquí era menos 2 para el ejercicio que me están solicitando. Sumo y resto, 3x a la 2 menos 6 menos 4 sería menos 10x. Y menos 2 más 5 sería más 3. ¿Es igual a cuánto? A 0. Profesor, ¿y aquí qué hago? Saco el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Por qué? ¿Por qué saco esos valores? Porque yo necesito ser una función cuadrática que dé la forma AX2 más BX más C es igual a 0. ¿Para qué? Para sacar el discriminante, que es B a la 2 menos 4 por A por C. Si el discriminante es mayor que 0, tiene dos soluciones. Dos soluciones. Y eso es lo que vamos a ver si tiene. Aquí sería A vale 3 porque aquí está parte de X2, B vale menos 10 y C vale 3. Sacamos el discriminante, sería menos 10 a la 2 menos 4 por A por C, que es 3. Y esto me quedaría 100 menos 4 por 3 por 3 y el resultado es 64. Profesor, tiene dos soluciones, eso es lo que indica la función. Entonces, cuando el discriminante tenía dos soluciones, tenemos que recordar que x1, la fórmula es menos b menos raíz discriminante sobre 2 por a. Y x2 es el mismo, menos b pero más raíz discriminante sobre 2 por a. Entonces, vean chicos y chicas, menos b menos menos 10, porque aquí b negativo, véanlo acá. Menos raíz discriminante 64 sobre 2 por a, que sería en ese caso 3. Entonces sería menos 10, bueno, menos menos 10, perdón, menos raíz de 64 sobre 2 por 3. Y el resultado es un tercio. Ahí una calculadora científica normal la pone. Y el otro, en vez de un menos, va un más. El mismo proceso. Y dice que aquí sería menos menos 10 más raíz de 64 sobre 2 por 3, que sería en este caso 3. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Soluciones. Porque el discriminante era mayor que 0, son 2. X1 es igual a un tercio y X2 es igual a 3. Vean qué sencilla. Aquí tenemos otra cuadrática. La igualamos también. A mí me gusta que quede la X positiva. Entonces lo paso para acá. El 0 puede ser a la izquierda o a la derecha. Eso es lo de menos. Más 3X2 menos 4. Está sumando, está restando, pasa a sumar, está sumando, pasa a restar, menos 4. Y ahora, profe, sumo y resto los semejantes. 0 es igual a 5, 6, 7, 8x a la 2 menos 4. Podemos, restando, pasa a sumar. Bueno, y cuando es así, también podemos sacar el discriminante. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale A? Es sería 8. B en este caso no hay nadie, 0. ¿Y quién es C? Menos 4. Sacamos el discriminante. B a la 2 menos 4 por A por C. Siempre ponga la fórmula para que se la aprenda. B a la 2 sería 0 a la 2 menos 4 por 8 por menos 4. Y eso quedaría 4 por 8 por 4 sería 128 positivo. ¿Cuántas soluciones tiene? 2. X1 menos B menos raíz discriminante sobre 2 por A. O sea, X1 es menos 0, que es 0, menos raíz de 128 sobre 2 por 8. Entonces me quedaría raíz de 128 sobre 2 por 8. En 1 me quedaría x1, sería menos raíz de 2 sobre 2. Y x2, profe, ya es el mismo, menos b, pero con más raíz discriminante sobre 2 por a. O sea, x2 sería menos 0 más raíz de 128 sobre 2 por 8, que en este caso es el mismo, pero raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál sería la solución? Solución, x1 sería menos raíz de 2 sobre 2 y x2 sería raíz de 2 sobre 2. Y esas serían las dos soluciones de esa expresión. Vean que todos estos ejercicios me los solicitaron como para una práctica o un examen viejo. Entonces, para que vean qué sencillo, si uno es ordenado, manejar las fórmulas. Hay varios videos donde yo les puedo explicar sobre cómo se hacen ecuaciones cuadráticas, lineales, con radicales. Bueno, chicos, como este video, ustedes me pueden solicitar los que quieran. Y ahí con muchísimo gusto, poco a poco lo vamos a hacer. Y recuerden siempre suscribirse a mi canal y espero que ya le den un like si esto les gusta. Y porque a ustedes no les cuesta nada, a mí
Me llena mucho. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.